Colombia está en deuda con las comunidades tanto rurales como urbanas y más aún con aquellas apartadas de las grandes urbes, pues han estado 50 años sumergidas en un conflicto que día tras día los reduce a la marginalidad. Diferentes organizaciones impulsan un piloto de paz dirigido a poblaciones vulnerables en el municipio del Badre. Para ello se definen las líneas de memoria histórica, reconstrucción del tejido social, iniciativa comunitaria y participación democrática. Aquí en este barrio llamado Piedras Blancas hemos venido construyendo un proyecto, el cual ha sido un proyecto piloto que ha venido generando algunos cambios y ha venido generando un tanto como cambios de mentalidad como cambios de personalidad en muchas personas, y también ha habido una cobertura en el pensamiento de muchos de los que habitan aquí en este barrio. Se espera que las comunidades se preparen para el cambio que sufrirá Colombia en los próximos años. Este estará dirigido a buscar nuevas formas efectivas de representación política u organizativas, la justicia, los modelos de formalización de la tierra, la política de género y las relaciones sociales. Yo creo que este es el tiempo de que nosotros hagamos uso de nuestros derechos. No dejemos el trabajo en dos o tres. Vamos a unirnos todos. Yo creo que si nosotros nos unimos alcanzamos mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Hacemos una muralla y estábamos hablando esta mañana acerca del tejido social y de todas estas cosas. Cuando nosotros nos unimos realmente, nosotros podemos hacer historia. La gente nunca quiere asistir. Siempre son las cuatro familias de allá que asisten a las reuniones de la Junta de Acción Comunal. Saben qué se ha hecho, los proyectos que se han metido, lo que se le ha pedido a la alcaldía. Se ha caminado con el alcalde de todo el barrio, focalizando las obras que son necesarias para nosotros. Pero la gente nunca nos acompaña en ese proceso. Entonces, cuando llega una institución, siempre sale la gente y dice, la Junta no funciona, no conozco el de la Junta, pero nunca se pellizcan por siquiera participar. Yo creo que una de las cosas que la gente necesite para poder comprender esto es como tratando de ir educando a la gente, ir concientizando a la gente para que la desunión no siga así, sino que se pueda unificar con ellos, dándole a ellos charlas, talleres, hasta irlos educando y preparándolos para poder como comprendernos y así poder que no haya desunión. Muchos líderes se movieron, muchas personas se movieron, pero no todo el barrio estuvo en una unidad. Por eso hay tanta desconfianza entre los líderes anteriores que estuvieron gestionando para generar el desarrollo de este barrio, pero como muchos no acudieron, por eso este barrio no tiene acción comunal. Así pues, se requiere un cambio en los individuos y en los líderes de tal forma que inspiren confianza, sean leales a sus comunidades y primen ellos el interés comunitario en vez de los intereses individuales. De esta forma, las comunidades podrán dar pasos fundamentales para que se habiliten y puedan enfrentar el cambio que se avecina. Pero hemos venido hablando y hemos venido conformando diálogo, hemos venido trayendo charlas a los líderes, recuperando su confianza para podernos hacernos fuertes en los que ya tienen la experiencia y en los que estamos con el conocimiento para ejercer este proyecto. Y estamos cada día, hemos venido reuniéndonos cada día y convocándonos para darnos a conocer como acción comunal. Hacerlo más participativo. Darle a conocer a la comunidad, que es la que los escoge, la que los forma, los proyectos, en qué se invirtió, qué vamos a hacer. Y nosotros como comunidad a participar, a atender al llamado de las reuniones, consultar, porque tenemos el derecho de consultar qué se está haciendo, cómo se está haciendo, qué se hizo, qué no se hizo, hasta dónde alcanzó o no alcanzó. Entonces la invitación es que seamos más transparentes para que la comunidad esté satisfecha con lo que estamos haciendo, y a la comunidad de que seamos más participativos, que nos vinculemos para que después no nos sentemos solamente a tildar, a juzgar. Entonces es ponernos el uniforme y meternos también a trabajar por nuestra comunidad. Y la mejor manera de construir paz no es solamente firmando un proceso de paz como lo estamos viendo como lo está haciendo nuestro presidente Santos, sino que para este proceso de paz primeramente debe de comenzar
por uno mismo, por su personalidad, y lo estamos haciendo a través de este proyecto piloto, llegando a los corazones de cada comunidad, llegando a los corazones de cada persona que habita aquí en este barrio, y dándole a entender de que este proceso de paz, primero que todo, tenía que comenzar de nuestras familias, tiene que comenzar de nuestra personalidad, tenemos que comenzar por nosotros mismos. Por tanto, el barrio Portugal en el municipio del Bagre está frente a dos realidades: permanecer en estado de latencia, considerando que todo lo debe hacer la institucionalidad, vivir en la individualidad y pensar que no les compete ordenar el desarrollo de su territorio. O por el contrario, es la oportunidad de organizarse, fortalecer el tejido social, elegir líderes leales a sus principios colectivos, buscar soluciones a las problemáticas que los afectan, garantizando así un territorio posible para las nuevas generaciones de Portugal. Yo le diría a la comunidad que trabajemos, que nos lancemos también a poner de nuestra parte toda la comunidad de una manera general, a trabajar, a avanzar al desarrollo, para que esto también se nos pueda dar mancomunadamente, tanto el gobierno como las comunidades, y todos aportamos. Y estoy seguro que se van a dar los proyectos porque todos vamos a aportar, tanto el gobierno como las comunidades. Esto sería una gran bendición. Cuando empecemos a vislumbrar y familia a familia se haga un proyecto de vida que se encamine hacia futuro, hacia donde quieren llegar, que le abra uno las expectativas. Con todo lo que hemos tenido, el centro minero empresarial, las universidades, la formación, pero después que haya participación de la familia que pertenecen al entorno o al barrio. Quiero que empecemos a trabajar con los parámetros, con las pautas que ellos nos han enseñado, que nos han dado, y definitivamente sí, quedarnos con el proyecto, unirnos en comunidad para empezar a implementar todas las herramientas que ellos nos han dado para seguir adelante, para construir paz en nuestra comunidad.